son 16 de la segunda mitad, pero bueno, es de lo destacable en los Rayos del Necaxa, así como Rubén Oso González, que lo ha hecho bastante bien en el medio campo, al igual que Luis Felipe Gallegos, pero la ofensiva no han tenido claridad. Me parece que les falta mucho tanto a Martín Barragán como a Contreras. Y el mejor de la cancha sigue siendo definitivamente Luis Felipe Gallegos, que ahora toca por el extremo derecho con Brian Fernández, va a encarar a Fuentes, Brian recorta el centro, se quitan los dos, sigue Brian, dentro del área, sigue Brian, el disparo, ¡sácala! Qué jugadón de este jugador argentino, que está total y completamente enchufado. Le ponen marca doble en la banda de la derecha, conforme al ataque de los Rayos del Necaxa. No le importa absolutamente nada, se quita los dos, termina rematando a primer poste. Golazo el que anota este delantero, que por cuarta semana consecutiva anota gol. Tiene dos dobletes en semanas seguidas. Después anota contra Tigres y ahora nuevamente contra Xolos para poner el 1-0 a favor de los Rayos. La verdad es que la jugada que acaba de hacer Brian Fernández es de referente y se está ganando a pulso lo que usted está escuchando en el Estadio Victoria. Escuche nada más. Ahí están los gritos de Brian, que justamente cuando lo pongo el micrófono para que usted los escuche, la gente deja de gritar, pero definitivamente es un ambiente espectacular que se vive favorable al conjunto de los Rayos y específicamente a Brian Fernández. De nuevo Necaxa saca un referente de la nada, como lo ha hecho en semestres pasados. Cata Cangulo supera la media cancha, va con el cambio de juego, esta puede ser peligrosa, la tiene Bou dentro del área, se viene la Pantera, hace un recorte, sigue Bou, hace doble recorte, triple recorte, cuatro recortes, y por fin toca atrás con el señor Castillo. Recorta hacia el centro, va a dejar la pelota ahí. Esta puede ser peligrosa. Milner Bolaño cerca del área, centro pasado. Le va a quedar ahí la pelota. Viene Bou, le va a pegar adentro. Desde acá me parece un gol en propia puerta tras el disparo de Bou, que rebotó en la defensiva necaxista. Y ya estamos 1-1 con 37 cumplidos en esta segunda parte en el Estadio Victoria. Una oda a la injusticia. Sí, la verdad que sí. El primer tiro a gol en todo el partido, creo. Y el primer error defensivo de Necaxa también. Es una jugada en la que Calderón no mide bien la pelota, no puede hacer un rechace, le deja el balón a Bou, que metió un disparo potente a donde se encontraban muchas piernas del equipo de los Rayos, termina por encontrar una y la pelota se incrusta en la portería de Hugo González. Siguen las fallas defensivas, hoy no te meten tres goles, bueno, todavía falta, pero no te han metido tres goles, pero te llegan una vez y es gol, ¿no? Entonces también eso hay que modificarlo y hay que tratar de cambiar esta situación, que definitivamente no le favorece al equipo necaxista, quien ofensivamente Brian Fernández es un sol, pero atrás, bueno, pues da muchas facilidades, sobre todo en cuestión de jugadas que van directamente al marcador. Disparo de González, que atrás interviene perfecto Hugo y manda a tiro de esquina. 47 minutos cumplidos, la última del partido va a ser para Tijuana, que no. Lo puede ganar aquí, ¿eh? No. Lo puede ganar, ya suman gente al ataque como 3, se quedan defendiendo 5 a Brian Fernández. No, increíble. Tristísimo lo de Tijuana, ¿eh? De verdad. O sea, ya no va a haber ataque de Necaxa, ya no alcanza el tiempo y ni así se animan. Oye, pero van a terminar diciendo que Pareja es un genio, ¿eh? Wow. Es capaz de ganar el partido, ¿eh? Capaz de ganar el partido. Señor Memo Vázquez, usted no sabe nada de lo que está haciendo. Se viene el tiro de esquina. A primer palo viene el remate. ¡Pegó! ¡Te lo dije! ¡Gol para Xolos! No. La pelota le pega en la mano de forma inexplicable a un jugador necaxista que se lleva la tarjeta amarilla. Desde acá me parece Cristian Calderón, en unos momentos lo confirmo, pero penal en la última jugada del partido para Necaxa. Lo
que no podía suceder está sucediendo. Señor Pareja, Xolos tiene la posibilidad de ganar un partido al cual no quería ni venir al estadio. Te dije que el señor Pareja era un genio del fútbol. Sí. Te lo dije, debería dirigir los 18 equipos de la primera división y a la selección nacional. ¿Quién demonios es Pep Guardiola al lado de Pareja, definitivamente? No puede ser. No, no puede ser lo que le está sucediendo al equipo de los Rayos del Necaxa. Pero bueno, aquí tiene la oportunidad el equipo de Xolos de Tijuana. La tarjeta amarilla fue para Fernando Mesa. Y con esto la posibilidad es de Xolos para ganar el partido en la última jugada del encuentro. El penal lo va a patear Gustavo Bou. La rechifla del Victoria. No quieren ver ganar al visitante. 11 pasos separan a Bou de la gloria. Viene Gustavo Bou, la Pantera. Con la derecha y están ganando un partido que no merecen. El equipo de los Xolos, 2-1 tiene la ventaja y dos distracciones defensivas le están costando un encuentro que tenía controlado al equipo dirigido por Memo Vázquez. Señor Pareja, desde aquí le mando una disculpa, es usted un genio incomprendido del fútbol. Albert Einstein se queda corto con usted. No, qué manera de meterle ciencia al fútbol. Ahorrar energías 88 minutos y ganar el partido en 3. Se acabó el encuentro, 2-1 lo gana Tijuana. No propuso, no buscó, pero encontró dos goles. Y Necaxa pierde un encuentro en el que fue muy superior a lo largo de los 90 minutos.